Pensad que estamos arropando a Manuel Frank y que entonces que sienta ese calor tan especial que para un artista, como es el caso de Manuel Frank, que es un artista que viene del mundo amateur, de ser autodidacta, de estar luchando consigo mismo continuamente y cada cuadro ser un reto, es muy importante cada vez que expone, es muy importante teneros a vosotros, a los amigos, a la familia, a los que empezáis a ser seguidores de su pintura, porque hay un feedback y es importante, ¿no? Quizá los artistas que vienen ya de una formación clásica sienten esa seguridad, aunque yo creo que los artistas difícilmente se sienten completamente seguros. Pero en el caso de los artistas amateur, yo creo que es muy importante. Y ese camino que uno va haciendo, que uno va experimentando, pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que tu camino llegue a un lugar sin salida en el que uno se enroca y decide que, bueno, que eso es más o menos lo que quiere hacer y se queda de una manera bastante pasiva. Y luego ocurre lo que los críticos de arte queremos que ocurra, y es eso que llamamos evolución. Muchas de las caras que estoy viendo aquí las he visto en exposiciones anteriores que hemos estado siguiendo un poco este camino de Manuel Frank, y hemos visto cómo esa evolución sí es una constante. Y yo misma hoy me encuentro con una sorpresa de dos piezas especialmente que después os explicaré, que aunque están en un lateral de la sala, para mí ha sido una gran sorpresa. Pero empezamos quizá por aquello que llama más la atención, y son estos dos grandes collages a modo de tapices que tengo, uno a mi espalda y después si dais la vuelta encontraréis otra pieza. Tienen un poco la misma idea, fijaros, una escena principal. En este caso, evidentemente, es un homenaje al Guernica de Picasso. Sabéis que Pablo Picasso recibió el encargo por parte de la República de hacer un cuadro que recordara el bombardeo de Guernica, pero que fuera, en definitiva, un canto universal contra la guerra, contra la sinrazón. Y es verdad que utiliza algunos referentes icónicos en el mundo del malagueño, como son los animales, el toro y el caballo. El toro y el caballo son además dos animales que están muy presentes en la Plaza de Toros. Picasso era un gran amante de la tauromaquia, y ese es un poco el ligazón que encuentra Manuel Frank con el genio malagueño. Al poner a Guernica hay una pista que muchos ya habréis descubierto, y por eso tengo yo en la mano una pequeña imagen que podéis encontrar después. Yo os recomiendo que os acerquéis hasta la pieza. Él lo que ha hecho es poner por debajo, porque sabéis que el Guernica está hecho en una escala muy apagada de blancos, negros y grises, lo que ha hecho es por detrás poner tres piezas de tres toreros, que veis apenas el perfil. Aquí habría una, aquí habría otra y la tercera. Tenéis que acercaros después y verlas. Ese es el juego, el guiño. Y alrededor de esta pieza capital lo que hace es poner una serie de escenas que ya son referentes en la obra de Manuel Frank. En el caso contrario, la pieza principal, el torero que está aquí, está también detrás mirando, está esperando a Puerta Gayola. Los que sois seguidores del mundo del toro sabéis que para un torero que decide antes de que salga el toro ponerse delante de la puerta es un momento especialmente emocionante, cargado de sentimientos por los que por la mente del torero se le pasan muchísimas cosas, y entonces lo que ha puesto como en una especie de rompimiento de gloria que llamamos es una imagen mariana, una virgen a la que se aclama ese torero, ¿no?, que está esperando. Quizás uno de los pocos sentimientos, diría yo, que deja entrever Manuel Frank, porque yo siempre me ha gustado que Manuel Frank se acerca al mundo de la tauromaquia desde un punto de vista muy estético, fijándose casi siempre en el traje de luces, sin mostrar la crudeza del mundo del toro, sin mostrar ese binomio entre animal y torero. Por supuesto no hay sangre, por supuesto no hay ninguna referencia hacia la violencia ni hacia la muerte implícita que lleva consigo cada tarde de toros, o bien casi siempre el toro, pero a veces también hay un peligro innato para el toro. Y esa violencia que es evidente que está en la plaza, nunca la vemos en la obra de Manuel Frank. Solo vemos esos destellos de esos trajes de luces, que sabéis que se llaman así por las lentejuelas. Hay un tejido que es la seda, y sobre la seda unos brocados de oro o de plata. Esos son los detalles del mundo de la tauromaquia que le sorprenden a Manuel Frank, esas chaquetillas, y eso es lo que siempre vemos en su obra. Pero casi siempre os decía los sentimientos. Por eso me ha sorprendido muy gratamente el hecho de que deje intuir, ¿no?, los sentimientos y la profunda sensibilidad que hay por parte del torero, ¿no?, en un momento crucial para él.
Eso en cuanto a la parte, como os decía, que se ve más, pero los críticos, como siempre estamos viendo cosas raras y como siempre nos fijamos en aquello que los otros a veces no ven, yo quería destacar dos piezas especialmente que son para mí uno de los mayores avances dentro de este proceso evolutivo que está desarrollando Manuel Franch. Y es precisamente uno que tenéis allí sobre Caballete, con ese marco tan maravilloso que le ha puesto Manuel, y este que está colgado también. Si os fijáis, aunque él utiliza muchos dorados y el dorado sobresale mucho en su obra, ahí es que además le ha puesto una purpurina para que sobresalga más. Hay relieve. Y después el fondo de seda, que normalmente suele haber alusión a un color puntual, en este caso es como un lienzo abstracto. Podríamos decir casi como un Jackson Pollock, que era un artista norteamericano que empezó a tirar la pintura, no aplicarlo con pincel, sino directamente lo que llamamos el dripping, tirar la pintura sobre el lienzo. Y esa idea del dripping, que es muy moderna, la ha utilizado Manuel para hacer ese fondo de la chaquetilla que me ha parecido extraordinario. Y después también, fijaros evolutivamente también en un aspecto que también es muy de reseñar. En esta pieza, que es una de las últimas que ha hecho Manuel, normalmente él acaba la chaquetilla en recto, pues ahí los brocados dorados se ven sobre ese fondo opaco, sobre ese fondo negro. Los que estamos más avezados a ver pintura, estamos viendo un paso capital, Manuel, en tu pintura, porque ya no estás pensando tanto en si las proporciones, en si el torero se parece, en si esto está bien enmarcado en el cuadro, sino que estás empezando a disfrutar, estás empezando a experimentar y entrar por un camino de la pintura. Y eso va a ser sin retorno, eso sí que no es un camino sin salida, eso es precisamente cuando empezamos a ver, los que entendemos un poco de pintura, cómo ahí el artista de verdad está dando el paso del mundo amateur al mundo pictórico, al mundo de la pintura. Es un mundo fascinante en el que te adelanto que disfrutarás mucho, sufrirás mucho, sé que ese cuadro te ha hecho sufrir, pues espérate porque hay un sufrimiento implícito. Esto es como el torero, me imagino que engancha estar en la plaza, pero el torero sufre a la vez que disfruta. Pues hay una relación clarísima entre lo que le pasa al torero y lo que te va a pasar a ti. Pero en cualquier caso, sí que me parece que es uno de los momentos, un punto de inflexión en la carrera de Manuel Franch, y aquellos que lo seguimos vamos a disfrutar todavía más si cabe de la pintura de Manuel, y los que lo continuáis viendo desde el principio, los que lo veis hoy por primera vez, disfrutar, porque es una obra que, con independencia de que te guste el mundo de la tauromaquia, de los toros, es un placer estético siempre ver un trabajo y ver más de 50 piezas, más de medio centenar de piezas, que se dice pronto que no es colgarla, es hacerlas, es concebirlas, es crearlas, y eso es un acto de generosidad tan grande que creo que merece un aplauso. Así que el aplauso no es para mí, es para Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias a todos por haber venido, porque como estoy haciendo exposiciones muy repetitivamente, pues la verdad es que me sale mal llamaros cada vez. Pero aquí sí que os agradezco haber venido, porque esto, más que una exposición, parece un museo. Entonces, sí, lo que dice Patricia, que claro que estoy sufriendo haciendo estos cuadros, porque en este tapiz mismo pues hay cientos de horas. O sea, no quiero decir cuántas, pero hay cientos de horas. Luego, también en este cuadro del Guernica de Picasso, pues no he tenido de ninguna manera que copiar el cuadro a Picasso, porque no me gusta copiar cuadros. Antes he hecho unos tres toreros que, si veis el horror que padecieron esa gente, pues claro, se han mezclado tres toreros, que son tres gladiadores, como ya no están acostumbrados al horror, está este aquí rezando para decir: aquí estamos nosotros y tranquilos. Luego está aquí también este otro, cara con cara, esta mujer toda horrorizada y también diciéndole que aquí estoy yo. Luego, si os dais cuenta, este otro, está la madre aquí con su bebé, con la cabeza descendida, y con la mano le está aguantando la cabecita para que no de esto. Entonces, la verdad es que ha costado bastantes cientos de horas, pero al final me parece que he conseguido lo que yo quiero. Os agradezco a todos que habéis venido aquí a acompañarme en esta exposición, y muchas gracias a todos por haber venido.